No quieres entretener toda su tarde. Con todas tus tareas. Oye, ¿la ayudante iba a pasar de 9 a 10? No sé, creo. ¿No para? Sí, para. Es que no me acuerdo. Según yo lo entendí, creo que era a las 4. ¿O no era de 11 a 12? De 11 a 12, no me acuerdo. Se le cuesta full, ¿no? Hay que ir a buscar. Bueno, siempre está por aquí. Porque tenía dudas. Yo también. Pero seguro en la tarde está. Ahí en la café está. En el 3 tiene algo de una ordenación. Ah, sí. De las bases. Ajá. Pero después te dice que tú. Que se atreve. No, no, no. No, no, no. Nada más las compone. Ah, X composición. ¿Qué es la composición? ¿Qué es la composición? Yo casi no lo vi. Yo lo multipliqué. Es lo mismo. Entonces, para hacer la red.
ya tienes que hacer más combinación. Entonces solo ven así como la transformación a los básicos, en este caso. Y si yo transformara otra base que no fuera la canónica, ¿qué representa? ¿Estas cosas? Igual las coordenadas con respecto a la base. Como que cada coordenada transformada, cada velocito transformado. Aquí, pues como es muy sencillo, estoy de la canónica a la canónica, pues solo ves lo que le hace la transformación. Pero en el ejemplo anterior que vimos la vez pasada, había que resolver todo un sistema de ecuaciones, ¿no? Para pasar de una base a la otra. Entonces ahí, igual son las coordenadas en términos de la otra base. Ok, entonces... Gracias.
Entonces, este vector, ¿quién va a ser? Pues B más el vector Z de X, ¿cierto? A ver, como se darán cuenta, las ecuaciones.
para nada mi vector, ¿cierto? Entonces, pues ya vamos a definir distancia en términos de las translaciones. Entonces, una meta.
igualdad de triángulo. Eso es una mesa. Entonces,
para poder separarlas. Thank you.
voy a quedar. ¿Están de acuerdo? Si yo me traslado por esta suma o hago esa composición de notaciones, entonces mi volumen pues no va a cambiar, ¿no? Lo calculé aquí o lo calculé acá, pues el volumen de ese paralelo que quedó va a seguir siendo el mismo. ¿Están de acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Y luego, más. Ah, sí, la última observación es que todas las traslaciones van a formar un grupo abeliano. Entonces, ustedes ya saben lo que es un grupo porque ya llevaron algo para el periodo 1. Ya saben lo que es un grupo abeliano también, pero vamos a recordar. ¿Un grupo abeliano? Yo no lo vi. Yo no lo vi. ¿En álgebra superior 1? Sí. ¿No? Perdón, la traslación con su menos vector. ¿Aquí está el vector? Yo. Ah, sí, perdón.
¿Cómo? La traslación con el menos vector de la traslación original. Ajá. Ya tenemos converso. ¿Todos de acuerdo? Pues aquí está la identidad. El inverso. Pero no se entregaba el otro. Ajá, se entrega con la otra.